En la mañana de este jueves 2 de enero a los trabajadores sindicalizados de diversas ramas de la empresa no se les permitió el ingreso a sus puestos de labores. Así lo explican los voceros del sindicato. Primero estuvimos en la planta de tratamiento de agua en almendros. Los trabajadores permanecerán en sus posiciones de trabajo aunque sea en la calle cumpliendo con los horarios laborales. Bueno, nosotros vamos, nosotros llegamos muy puntuales, eh, los muchachos que están en la planta, eh, operando la planta, que hacen turnos eh, en la noche. Ellos llegaron muy puntuales en sus horarios establecidos. Otra cosa, eh, por órdenes estrictas de, de la encargada de la gerencia, no los dejó entrar, pero los muchachos estuvieron acá, tenemos videos. Eh, de que ellos estuvieron eh, las, eh, en la jornada eh, laboral como está señalada. Y nosotros llegamos muy puntual a las siete y media, pedimos eh, que nos dejaran entrar y el señor vigilante dice que no, que no, que no está autorizado porque fue negada a la entrada por parte de la, de la gerente encargada, Mónica Marcela Salamanca. La representante legal del sindicato amplió la información relacionada con la parálisis parcial que tiene hoy la empresa dada a la protesta. Eh, son los de cuadrilla, que hay 11 operarios de cuadrilla, eh, eh, de la planta, los de manejo del agua, que son 8 funcionarios. En nuestro sindicato haya afiliado 7 personas, y las personas, las escobitas, eh, pues ellas son 4 de, de, de nosotros, y el área administrativa. Eh, estamos aquí y eh, alrededor mío está es el área administrativa, ya que Aquasan eh, está dividida en dos: en la parte operativa, que es en Almendros, y la parte administrativa, que es aquí en, en el centro comercial.